Gracias por acompañarnos una vez más en Palabra de Mujer. Hoy vamos a conversar sobre una organización llamada Guerreras y Guerreros de Ángeles. Es una organización en pro de la dignidad y la vida de las y los usuarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero fundamentalmente de aquellas mujeres que han dado a luz, que están en el proceso de parto o que están también en el proceso de duelo porque perdieron a su bebé. Para ello hemos invitado a tres de las integrantes de esta organización y ellas son Wendolyn Segura González, Katia Rubí Jiménez y Marianela Montenegro. Muchas gracias a las tres por acompañarnos en Palabra de Mujer. Gracias. Esta organización Guerreras y Guerreros de Ángeles, ¿cuándo se formó? ¿Recuerdan ustedes? Claro, claro que lo recordamos. Se formó hace un año y dos meses. Es reciente. Sí. ¿Y con qué objetivo se formó? La formamos con el objetivo de empoderar a las mujeres que llegaban a la Caja del Seguro Social. La formamos con ese propósito de que se sintieran acompañadas, que no se sintieran solas, que sintieran que había alguien que ya luchaba junto a ellas. Y por eso fue el propósito que la formamos. ¿Cómo surgió, cómo sucedió este encuentro entre ustedes para lograr organizarse de esta manera? Bueno, empezamos una compañera que está en nuestra organización y yo a buscar gente que tuviera la misma problemática que nosotros y hicimos una página en Facebook. Después de allí sí, encontramos muchísimas personas iguales con la problemática que teníamos y empezamos a hacer un grupo de WhatsApp. Y después de ahí, pues empezamos a hacer protestas, marchas, empezamos a hacer reuniones y así fue como empezamos a evolucionar el tema pues del que tratamos. ¿Usted en ese momento había dado a luz? No. No, yo, digamos, estuve embarazada, mi hija falleció en el San Juan de Dios y, bueno, falleció porque me cosieron el útero y dejaron a mi hija dentro, entonces por eso fue que falleció, tuvo sufrimiento fetal. A raíz de esto, pues nos empoderamos en el tema para poder pues abrir expectativas, ¿verdad?, de las demás personas. ¿Cuántas personas integran esta organización? Ahorita somos 35 personas. ¿Han ido creciendo, han ido reuniendo más mujeres? ¿Solo mujeres? ¿Hay varones? Digamos, nosotros vemos a la mujer, no solamente viendo a la mujer, ¿verdad? Porque si no podemos, pues, tener un bebé sin un hombre. Entonces vemos a esa mujer como el pilar principal de la familia. Y de ahí vemos a sus demás hijos, vemos a su esposo, sus padres, todos los que sufrimos, pues, entre familia, este duelo que nos toca. Ustedes son parte de la organización también, Marianela. Sí, sí. ¿Y cómo, desde cuándo usted se integró? Últimamente más o menos un año de estar con ellos y la verdad ha sido de gran apoyo. He encontrado amigas, de verdad, que han estado ahí cuando más las he necesitado. ¿Cómo llegó usted a la organización? ¿Por qué razón? ¿Estaba usted en proceso de embarazo y parto? Yo estaba embarazada, estaba para el 17 de enero del 2014 y estaba para el 17, pero iba al hospital y me volvían y hasta el 31 de enero me hicieron cesárea en el Más Peralta. Pero me interné un 29 y una doctora había dicho que me hicieran cesárea, pero no quisieron. Entonces me la practicaron hasta el 31, cuando ya la bebé estaba con sufrimiento fetal. ¿Y la bebé falleció? Falleció. Ah, ok. Sí, sí. Una situación muy, muy dura. ¿Y encontró usted apoyo y acompañamiento, sí, en esa organización? Mucho apoyo, de verdad que sí. Ellas han estado ahí conmigo, dándome la mano cuando más las he necesitado, porque me ha costado mucho. Llevo año y 8 meses duros, ¿verdad? Pero han estado ellas ahí apoyando. ¿Cómo se enteró usted que existía la organización? Por el Facebook. Me encontré a una amiga en Cartago y ella me puso ahí con las compañeras en el grupo de WhatsApp. ¿Y usted, Katia, cómo se acercó a la organización? Yo me acerqué el año pasado cuando mi bebé murió. Yo en el dolor y todo, mi hermana me dijo: vieras que vi una página de Guerreras y Guerreras de Ángeles. Y yo, en serio, me dice, sí, métase. Me metí, conocí a Gwendolyn. Ellas estuvieron conmigo el día que enterré a mi hijo. ¿Cómo sucedió lo de su hijo? Mi bebé, yo fui por un simple dolor de cabeza al hospital de Heredia.
¿Cuántos meses tenía de embarazo? 5 meses y 3 semanas. Uh-huh. Y un doctor decidió no salvarlo. Entonces de ahí se vino todo. Yo estoy en proceso de duelo y todas ellas me han ayudado y todo, porque yo sin ellas, yo creo que estuviera ahorita en el psiquiátrico, porque yo me estaba hundiendo y estaba hundiendo a mi otro hijo. Y con ellas, gracias a Dios, que me dieron apoyo y salí avante. ¿Tiene otro niño usted? ¿De qué edad? Va para 10 años, ahora el 5 de noviembre. Así es, un niño grande que se enteró de toda la situación. Sí, y era necesario el apoyo, por supuesto. Sí, porque nosotros dos sufrimos solos y todo, pero gracias a ellas, ahí vamos. Qué bueno. Wendley, ¿y ustedes tienen apoyo económico o de algún otro tipo de organizaciones estatales o privadas? Económico no, pero sí pues en el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? La Casa Presidencial ha estado pues interviniendo en el tema de violencia obstétrica y mala praxis médica, también de violencia médica hacia los pacientes. De igual manera, muchísimos de los diputados de la Asamblea Legislativa hemos recibido apoyo de la Defensoría de los Habitantes, de igual manera del INAMO, y bueno, miles de personas que vienen detrás de nosotros haciendo un trabajo excelente para que podamos sacar este tema avante, ¿verdad? ¿Qué luchas concretas han emprendido? ¿Qué logros han obtenido? En Casa Presidencial hemos entablado mesas de diálogo que nos han ayudado muchísimo. De igual manera, los diputados que nos han ayudado a entablar el tema, ya tenemos por medio de don Mario Redondo un proyecto de ley que nos ha ayudado muchísimo, porque ya la gente está visualizando que la violencia obstétrica existe. ¿Ha costado mucho dar a conocer esta situación, o la gente ya tenía conciencia de que ocurría? No, la gente no tiene conciencia de que muchas veces es víctima de violencia obstétrica y muchas veces es víctima de mala praxis también. Entonces, ha costado muchísimo el hecho de que la gente está prácticamente domesticada, de que el doctor siempre tiene la razón. Entonces, nosotras tenemos que prácticamente hacer caso a lo que digan, ¿no? Nosotras siempre instamos a que hay que empoderar el tema, a que hay que empoderar a la mujer para cuando va a dar a luz, y eso es lo que hemos tratado de lograr. Siempre es difícil pues entablar un tema nuevo, pero a como hemos podido le hemos metido un poquito de fuerza para que las mujeres pues nos sintamos apoyadas. ¿Qué hacen para ayudar a las compañeras en proceso de duelo, como el caso de Marianela y Katia? ¿Qué actividades realizan? Okay, nosotras hacemos reuniones. En estas reuniones pues hablamos un poquito de cómo nos sentimos. Hay muchas cosas de las que a veces nos sentimos como si fuéramos extraterrestres, como el hecho de que a veces hasta físicamente nos sentimos deterioradas, y hemos tratado de que ellas vean que todo lo que nos pasa a raíz de la muerte de un hijo es normal. En mi caso, yo perdí a mi hija, entonces puedo entenderlas al 100% por lo que pasamos. No es un tema fácil, el duelo es lo más difícil, no es una enfermedad, pero sí es pues un tema de llevarlo con mucho cuidado y con llevarlo con mucho... pues paciencia, porque tenemos que tenernos paciencia cuando estamos pasando por un duelo. Ustedes asisten a esas reuniones. ¿Cómo se han sentido en esas reuniones? Muy bien. Sí. ¿Qué hacen en la reunión? ¿Qué? Hablamos. ¿Cuántas señoras llegan? A veces cuesta mucho que lleguen todas, ¿verdad? Porque unas trabajan, otras por chiquitos en la escuela, pero la mayoría llegamos. Y la verdad ha sido de buen apoyo, porque bueno, nos orienta ahí un poquito. De las cosas que pasamos, que no tenemos que tener miedo en el hospital. Digamos, ahorita yo estoy en proceso de embarazo y es una etapa difícil, porque me he estado con muchos miedos, temores, pero han estado ellas ahí apoyando. ¿Cuánto tiene de embarazo? 2 meses. Ah, bueno, está comenzando de nuevo su embarazo. Sí. ¿Y usted cómo ha vivido esa participación de las reuniones? Me he sentido bien. Hablamos temas que uno dice no se pueden hablar en familia, con ella sí, porque nos entienden, y prácticamente demasiado bien. Ahí saca uno todo lo que le duele, lloramos, reímos, hacemos de todo, pero ahí vamos demasiado bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en unos segundos estamos de regreso en Palabra de Mujer. Estamos de regreso con Palabra de Mujer.
conversando con las integrantes o una de las integrantes de la Asociación Guerreras y Guerreros de Ángeles. Explíquenos fundamentalmente aquí cómo podrían ustedes ayudar a otras mujeres que ahora que ven el programa, pues posiblemente se identifiquen o bien quisieran ayudar. ¿Tienen ustedes psicólogas, psicólogos que les estén ayudando o necesitarían de ese tipo de colaboración? Ahorita estamos entablando apenas la asociación, ¿verdad? Entonces estamos pues necesitando, pero sí tenemos un psicólogo que nos está ayudando. Entonces, bueno, nosotras somos muy abiertas a que nos, a que todas las ayudas lleguen y todas las tomamos. Nunca las ayudas son de más, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos un psicólogo, recibimos todos los psicólogos que quieran venir. Ayuda pues de un abogado, perdón, tenemos, más todos los abogados que vengan también son bien recibidos. Y bueno, estamos tratando de que no tanto se lleve a la psicología, sino por vivencias también, que yo le diga, mira, a mí me pasó tal cosa y a vos está pasando lo mismo. Yo lo resolví de tal manera, ¿vos cómo lo resolverías? Entonces ese es el punto que queremos llegar, en que no necesitemos ni, tanto de un psicólogo, pero sí necesitemos esa ayuda mutua de que como yo soy mamá en duelo, la otra mamá en duelo me diga cómo lo resolvió ella y por qué está bien en ese momento. La mayoría de las mujeres llegan mediante el Facebook. O hay otro mecanismo, hay un teléfono donde llamar o una oficina, ¿tienen alguna oficina? Nada, nos reunimos en las casas a veces. Cambian de sede cada vez. En el Facebook ponemos el número de teléfono de Gwen y a veces la gente reparte la información, entonces se unen a nosotros, entre ellas llegan. Hemos tratado muchísimo de hacer como imágenes y ponerle los números de teléfono, el por qué queremos ayudarlas, cómo las vamos a ayudar, y les comentamos un poquito de cómo somos, ¿verdad? Y qué hacemos. Igual siempre tenemos la bonita maña, se puede decir, de decir por qué estoy en esa organización. Entonces, en la página de nosotros, que es Guerreras y Guerreros de Ángeles, ahí tenemos entablado, digamos, no sé, Marianela puso ayer, me siento bien por tal y tal y tal cosa, porque pasé tal y tal cosa. Entonces, tal vez esa mamá que lo está viendo ese día o el familiar que lo está viendo, se dice, mira, también yo pasé eso mismo, voy a contactarme con ellas, y eso es lo que, pues, prácticamente queremos hacer, ¿verdad? Que no nos sintamos más como extraterrestres porque perdí un hijo, soy la mamá pobrecita, no. Soy la mamá luchadora y valiente que perdió un hijo, pero sigo adelante. Y dentro del grupo hay algunas otras señoras que están ahorita esperando bebés, ¿están embarazadas? ¿O solo más bien se aproximan al grupo las que han tenido una experiencia muy negativa con el servicio o que han perdido su bebé? En el grupo yo creo que hay dos embarazadas. Y así vamos recogiendo gente. El día que a mí me tocó revisar la página, encontré a una muchacha algo particular porque el hijo de ella se llamaba igual que el mío, se llamaba Samuel, entonces ahí leí el nombre de Gwen y ahí va. A ella le ocurrió lo mismo, también perdió a su bebé Samuel. Sí, entonces yo le dije, no, en el grupo la podemos ayudar, a veces se siente sola, a veces con problemas y así que separaciones y todo. Entonces ahí uno mismo, como hemos pasado tanto, entonces ahí vamos dándole consejos a cada uno, por qué no se sienta sola, si tiene que llorar, llore, si tiene que gritar, grite, pero ahí vamos. Entre todas nos ayudamos en ese sentido. Se reúnen en las casas, pero no todas viven en la misma zona. No, nosotros lo que hacemos es que, digamos, las mamás de Limón y de lugares largos, porque todas las mujeres y muchachas que están embarazadas o no están embarazadas o están en proceso de duelo son bien recibidas en nuestro grupo. Entonces lo que hacemos es que muchas de las veces avisamos días muy antes o meses muy antes para que podamos pues acomodarnos y más de una vez pues hacemos la ayuda para que se puedan venir para acá o nosotras irnos para allá. De igual manera estamos optando ahora, que es un nuevo proyecto, con el poder pues incentivar a las mujeres a que no se encierren en un solo lugar, ¿verdad? Que a veces les agarra por meterse en las casas y no quieren salir, sino que salgan y conozcan, no sé, Limón, Punta Arenas, y salimos para allá y damos ese pues despejo mental, ¿verdad? Y también pues vamos y visitamos a las mamás que están largas. El propósito de nosotras es llegar de Costa Rica de punta a punta a que conozcan que existimos y a que conozcan que tienen un apoyo con nosotras. ¿Y en algunas oportunidades han emprendido algún tipo de demanda o juicio contra algún hospital o servicio por una mala praxis? Bueno,
estas tres servidoras tienen denuncia. Así. Entonces, incentivamos muchísimo a las mamás a que pongan esa denuncia. Entre más denuncias hay, más se ve el tema, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para nosotros es muy importante el que denuncien, el que hablen, el que ya no callen más. El tema de ya callar, eso ya quedó atrás. Ahora nos toca hablar y decir que nos están violentando. No podemos decir que en todos los hospitales nos van a violentar, ni que mucho menos todas las personas que trabajan en un hospital hagan lo mismo. Más si pasó, hay que denunciarlo y hay que ponerlo en visión para que la caja tome cartas sobre el asunto, que ya es necesario. ¿Y qué respuesta han tenido a las denuncias de ustedes? ¿O son muy recientemente puestas? Bueno, yo tengo un año y 3 meses de haber perdido a Nati. Ese mismo día mi mamá puso la denuncia porque yo me estaba muriendo. Hasta ahorita veo un poquito de luz, pero siempre las denuncias son un poquito largas, son tediosas, más vale la pena. ¿No le han respondido absolutamente nada o si ha tenido algún tipo de respuesta? Pues sí, hasta ahorita. Después de que empezamos a hablar de que ya pertenecíamos a Guerreras de Ángeles, de que ya íbamos a empezar a hablar de que pasaba esto en los hospitales, ya empezó a verse un poquito más de resolución en el tema, pero creo que en la de Marianela y Katia... Cuesta mucho, sinceramente cuesta mucho que nos den una solución, porque a veces faltan que los... ¿cómo le dicen? El expediente. Ajá, el expediente, las pruebas. Mucho, o sea, que den respuesta, porque a veces dan un informe, pero le falta al informe. Entonces, pasan meses y por más que uno va, exija que a ver qué pasa, no nos dan solución. ¿Esos informes los tiene que hacer la caja, el hospital, o son informes que hace algún médico privado? No, digamos, hay informes de levantar, pues esto que están diciendo ellas, que lo que son hacen es un secuestro, entonces se llevan en el expediente, pero todo esto tiene que ver, yo creo, más bien que con el OIJ. O sea, si usted le interpone el OIJ es el que tiene que hacer todo este trabajo, más el trabajo que hace la caja para poder entregar los expedientes. O sea, es un trabajo en conjunto que necesitamos que dejen de perderse hojas de expedientes, necesitamos que empiecen a visibilizar de que hay denuncias y que las estadísticas las estamos ocupando urgentemente, de cuántas denuncias de mala praxis hay, de cuántas mujeres violentadas existimos. ¿Se pierden hojas, se pierden expedientes? ¿Eso ocurre? Yo no podría afirmarle, pero en mi caso se había extraviado mi expediente, mucho tiempo después apareció, entonces creo que tenemos que ser un poquito más transparentes y pues llevar esto más serio. O sea, son niños los que se están perdiendo, de mi hija la que murió, son los hijos de estas mujeres que nos están ocupando muchísimo. Porque la verdad es que perder un hijo ya es difícil y después que vos pensés pues que hubo una mala praxis, ya pudiéndose salvar es aún más difícil. Claro. ¿Y qué le han respondido a usted en el caso suyo? Bueno, yo creo que ya lo que me dijo mi abogada es que creo que voy para un juicio, más no está la guerra ganada todavía, ¿verdad? Yo espero de verdad de que esto salga a la luz y que pues no se vuelva a repetir. Yo no le deseo de verdad esto a nadie. Yo de verdad deseo que empecemos a progresar. Ninguna mujer tiene que seguir muriendo por ir a dar a luz. Ningún niño tiene que seguirse muriendo porque uno da a luz un niño, ni mucho menos porque un doctor se equivoca y en mi caso le cosan el útero y dejen un niño adentro. Qué extraño. Y Katia, ¿cómo ha sido su experiencia con su denuncia? Gracias a Dios mi expediente está intacto porque yo no lo pedí para denuncia. A mí el abogado mío lo pidió para ver si, porque se me venían antes de tiempo, cosa que... Ahí supimos todo lo que decía. Yo no supe hasta dentro de 15 días, algo así, que me di cuenta de todo lo que decía mi expediente. Y como dice, está intacto, podemos ya seguir en la lucha. Y nada más porque un doctor se creyó yo, Dios, para no salvar a mi hijo. Porque el protocolo es de 6 meses para adelante salvar un bebé. Y a mí, el mío le faltaba solo una semana, tenía el peso y talla para salvarse. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ya, porque a mí me inyectaron una sustancia para adelantar el parto y yo nada más iba por un simple dolor de cabeza. Bueno, vamos a hacer un segundo corte y en breves segundos estamos de regreso con Palabra de Mujer. Wendy, dígame, ¿qué
estadísticas tiene la Caja Costarricense de Seguro Social en torno a la violencia obstétrica que sufren las mujeres? Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que ni la Caja, ni el OIJ, ni ninguna entidad tiene estadísticas sobre cuántas mujeres han sufrido violencia obstétrica. Creo que tenemos que empezar más bien por informar a las mujeres qué es violencia obstétrica, porque muchas de las mujeres, usted le habla de violencia obstétrica y dice, no sé qué es, y le comentas un pedacito tal vez de lo que vos pasaste, ah, yo pasé eso, bueno, eso es violencia obstétrica. Entonces es muy importante primero empezar a informar a la gente qué es violencia obstétrica para que puedan empezar a denunciar. De igual manera, yo pienso también que es muy importante que los doctores también pues tengan esa vocación de no seguir violentando a las mujeres, que vuelvo y repito, no son todos los doctores que tienen este problema de violentar a una mujer embarazada o en parto. Y ustedes, ya estamos terminando nuestro programa, tal vez es muy importante que pudieran dar un mensaje a las personas que nos están viendo, que sin duda se estarán identificando con situaciones similares que han vivido, porque esto es muy frecuente en realidad en los hospitales nuestros. Yo les invito a comunicarse con nosotras al 8839-1100 con Gwendoly para que nos cuenten y ayudarlas a salir adelante, sea duelo o mala praxis. ¿Le ayudan ustedes también con los servicios legales, buscando? Porque bueno, pagar a un abogado es muy caro. Sí, nosotros las guiamos en que vayan a la corte. Primero es un proceso, primero piden, ellos se investigan y luego podemos pedir un abogado. Yo las invito a ellas a que se animen a escribirnos, de verdad que es un grupo muy, muy lindo y hacemos dinámicas para distraerlas, las apoyamos cuando se sienten mal, que si tienen que llorar, lloren, como dice Gwen, llorar limpia el alma, entonces que se desahoguen, aquí siempre vamos a estar nosotras para apoyarlas en todo lo que necesite. En el Facebook, en la página de nosotros, que es Guerreras y Guerreros de Ángeles, van a encontrar historias de nosotras mismas, van a encontrar videos de nosotras mismas, van a encontrar imágenes de apoyo y estarlas a que nos comenten qué han pasado. Y para nosotros es muy importante que nos comenten qué han pasado y cómo se sienten, porque así podemos darle una manita y eso que nosotras sentimos al principio cuando se nos murieron nuestros bebés, de sentirnos solas como las mamás prácticamente inútiles, porque así nos sacaron del hospital sintiéndonos como que éramos inútiles, ya no lo sientan ellas, que sientan ese apoyo del que sí, valgo la pena, tengo derechos y tengo que exigir mis derechos. Dígame una cosa, ¿hay alguna forma en que una mujer pueda saber si lo que le ocurrió a su bebé realmente era una situación fuera de todo control, algo que la naturaleza misma hizo y que no dependía de la maniobra médica? ¿Hay alguna manera en que la mujer pueda hacer esa diferencia? Pues es muy difícil ya saber si es una mala praxis, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya al saber si no lo es, yo creo que también depende mucho de una como mujer, ¿verdad? Uno tiene esa intuición de que, vuelvo y le pongo mi ejemplo, me cosen el útero porque llego rasgada, antes de eso me violentan horrible, me pegan, me echan de la sala de cirugías. ¿Le pegan? Sí, me pegaron un trapo en la cara lleno de vomitada. Yo me vomité cuando escuché que mi hija ya no estaba con vida porque tenía unos tubos, en la boca. Entonces me pegaron con un trapo en la boca. O sea, yo me vomité y la enfermera, no sé quién era, me pasó un trapo por la cara y me lo tiró de nuevo por la cara y me lo pegó en la cara. Entonces, ya sabe, o sea, el hecho de que ustedes le digan, le cosí el útero, pero dejé a su hija dentro con 30 y resto de semanas, ya usted sabe que eso no va normalmente. Uno como mamá, primero, es la intuición como madre, que eso nadie se lo va a quitar a uno. Y lo segundo es que tienen que denunciar, no podemos seguir callando más. Tenemos que denunciarlo, porque está bien, muchas de las mujeres que van a poner una denuncia, lastimosamente a veces se la cierran, pero muchas de las mujeres no, muchas de las mujeres, como somos nosotras, hemos salido con la cabeza pues en alto y hemos salido adelante diciendo, bueno, denuncié y pase lo que pase, por lo menos tengo la certeza de que luché por saber si mi hija o tal vez, no sé, un hermano o algo para instarlos, ¿verdad? Pasó una mala praxis médica. ¿Han recurrido al Colegio de Médicos? Claro, el Colegio de Médicos estuvo en la Comisión de la Mujer, diciendo miles de cosas, que habían unas cosas que estábamos de acuerdo, habían muchas cosas en las que no, pero ahí estuvieron. Ya por lo menos tenemos un número de teléfono a donde podemos seguir contactándonos con ellos y
Es necesario que unamos fuerzas todos, es necesario. No se vale que por defender una parte u otra sigan perdiéndose vidas. Muchas gracias, Wendell, y muchas gracias, Katia Marianela, por acompañarnos en Palabra de Mujer. Quédese con Canal UCR TV Consentido.